¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas internautas. Qué bueno que pueden acompañarnos en una emisión más de este su programa, El Salvador Today. Es, como siempre, un verdadero placer que nos permita unos minutos de su tiempo para poder llevarle información, opiniones, análisis sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro El Salvador. Y este día, pues, bueno, como es El Salvador, ¿no? Estamos a manos llenas. Estamos desde la semana pasada, pues, enterándonos, ¿no?, de una resolución de la Sala de lo Constitucional que estaría habilitando al presidente de la República para lanzarse a una reelección. Por si esta noticia no fuera ya bastante grande, además de eso, mañana ya es oficialmente y obligatoriamente, ¿no?, el día en que empieza a circular como moneda de curso legal el Bitcoin en nuestro querido El Salvador. Y bueno, de eso también vamos a hablar, de los retos, implicaciones, riesgos, ventajas y desventajas, ¿no?, y oportunidades además que presenta esta nueva moneda, la criptomoneda que llegará a nuestro país. Para hablar de todo esto, ¿quién mejor que nuestra querida amiga Bessy Ríos? Ella es abogada, connotada abogada, defensora de derechos humanos. Bessy, qué bueno que ha podido acompañarnos de nuevo, gracias. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes en este nuevo horario. Gracias, gracias. Sí, muy bien. Aquí hay que platicar de todo lo que se nos viene, ¿no? Está la resolución de la Corte, también las decisiones de la Asamblea Legislativa, ¿no?, de que cuando cumpla 60 años, pues van a ser ustedes considerados corruptos. Sí, ya. Entre otras cosas. Bessy, yo quiero un poco empezar, ¿no?, por supuesto, por el análisis del fallo de la Sala de lo Constitucional, y quiero plantearle algo. Yo no soy abogado, pues, por eso consultamos con usted y otras personas. Pero en el artículo 152 de la Constitución, inciso 1, dice: no puede ser presidente de la República el que haya ocupado por 6 meses consecutivos o no el cargo en el periodo inmediato anterior. Ahora, allí es donde tal vez los que escribieron la Constitución en el 83, o que la copiaron de otro lado también, tal vez no escogieron la redacción más feliz, digamos, en este aspecto. ¿Por qué? Porque depende de que pareciera que, y es lo que ha aprovechado, ¿no?, la actual sala, pareciera que uno puede interpretar cuál es ese periodo inmediato anterior, cuál es el periodo de referencia, el que está corriendo actualmente o para el que se va a competir. Entonces, y este mismo criterio fue el que utilizó la sala de los cuatro fantásticos, ¿no?, para declarar en su momento inconstitucional la candidatura. Para 10 años. Sí, uh-huh. La candidatura de Antonio Saca. Sí. Bueno, ¿qué clase de, digamos, criterio debe operar ahí, en el sentido de que, bueno, la sala es la que está autorizado es el máximo intérprete de la Constitución, ¿no? La sala ha emitido una resolución a raíz de un proceso que interpuso el abogado Anaya Barraza. Sí, don Enrique Anaya. Es en base a esto que reacciona la sala y emite esta resolución. Bien interesante, porque el doctor Anaya Barraza es el que más crítico ha sido del gobierno, y a través del proceso que él presentó, pues habilitó esta resolución. Yo, como parte de la comunidad jurídica de este país, me atiendo al tenor literal de la norma. Y cuando la norma y su tenor literal es claro, no necesita explicación. La Constitución también dice que quien ejerce el cargo de presidente es por 5 años y no permanecerá ni un día más en el cargo. ¿Verdad? Es clarísimo. El Salvador no admite la reelección de manera literal. Precisamente eso es más cultural, o de verdad, o sea, porque se puede alegar, ¿no? O sea, no va a quedar un día más en el cargo, pero ¿y si es reelecto? Sí, o sea, pero El Salvador no admite de manera literal la reelección. Lo que están haciendo es una interpretación de norma para hablar que existe una habilitación, pero en realidad no existe una habilitación. Esto es como cuando la sala de los cuatro magistrados 2009-2018 se volaron a los suplentes de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es una interpretación de un cruce de normas. Ahora, el problema es, como lo suelen decir, ¿no? Bueno, si siempre se dice que las resoluciones de la sala se deben de respetar y cumplir sin discusión, que, bueno, ese fue el eslogan que utilizamos muchos para la sala 2009-2018, ¿qué pasa con esta sala? Bueno, el proceso de elección de sus magistrados, eso en alguna medida afecta
la manera en la que se reciben las resoluciones para la comunidad judía, porque hay un gran grupo de la comunidad que los considera unas personas que están usurpando estos cargos. Hay otros que creemos que el procedimiento mediante el cual la Asamblea Legislativa llevó a cabo la remoción de los anteriores magistrados y puso a estos, pues debió ser diferente. No es que estoy en contra de que se hayan quitado otros magistrados, es que no se hace así. Yo tengo rato de estar criticando los procedimientos que hace la Asamblea Legislativa. Vaya, como por ejemplo el tema de los de ahora, hoy por hoy con los jueces. O sea, sí, ¿quién? El que te diga aquí que en este país que el órgano judicial no necesita depuración, te está mintiendo. Ahora, algo vende. Ahora, ¿qué es? Que la manera en la que la ha hecho la Asamblea sea la correcta, ahí es donde tenemos ahí es donde hay el problema. Pero corrupción hay en el sistema judicial, claro, total. Bessy, con usted hemos hablado eso precisamente varias veces, ¿no? De la necesidad de una depuración en el sistema judicial. Yo tengo que decirlo, yo he notado que es depuración es casi inexistente, ¿no? O sea, en El Salvador, un magistrado toca a una niña y otro juez le dice que no es delito. Una jueza le dice a una periodista que tiene que acostumbrarse al acoso, ¿no? Y otro juez pues anula una orden de captura internacional. Entonces, digamos que sí es y esos bien son difícil. esos son casos conocidos, vinculados, recientes, además. Y vinculados a personas, digamos, más o menos conocidas, ¿no? En medios y con cierta popularidad. Pero hay muchísimas resoluciones. Bueno, tenés el caso que aquí lo platicamos de la señora que venía saliendo de los tribunales de paz y que no me le quisieron dar las medidas de protección y el hombre la estaba esperando en la parada y le ha metido dos balazos enfrente de sus hijos y hasta la fecha el hombre no está detenido. Y ella estuvo llorándole al juez para que le diera medidas de protección para alejar a ese agresor de ella y ahí la mataron a la salida del tribunal. O sea, es decir, el órgano judicial tiene mucha gente mala, mucha gente podrida, mucha gente protegida por los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay magistradas famosísimas, ¿no? De que tenían un séquito de jueces y magistrados de otros niveles que eran protegidos, incluso despachos de abogados que se han hecho los bigotes en resoluciones. Y vendiéndose como buenos abogados y en realidad lo que han tenido es cuello con jueces, con magistrados para tener las resoluciones que han tenido y por eso resultan ser despachos exitosos, pero en realidad no es que lo sean, es decir, no es la gente más inteligente la que está ahí, pero la manera en la que la Asamblea Legislativa trata de solucionar esto, ¿no? De la limpieza, la depuración en el órgano judicial. Las veces que hemos hablado, yo te decía a ti, no solo es el órgano judicial, es el Ministerio Público, incluida la PNC. PNC, de que hay varios estudios del año 2000-2001 que habla de grupos de exterminio que están enquistados en medio de los mandos en la PNC. Entonces hay que depurar todo esto, porque hablemos, vea, de realidades, los procesos judiciales empiezan con la custodia de la escena, y la custodia de la escena y recolección la hace la PNC, y si la estructura, si toda esta recolección y cuido viene mal, se pierde la cadena, el fiscal va a hacer mal su trabajo porque no tiene las pruebas como se debe y el juez va a resolver en contra. O sea, esto va unido, o sea, no puedes depurar una cosa y otra. Y lo otro que es lamentable de parte de los diputados y las diputadas vinculadas a esta modificación de norma del órgano judicial y de la Fiscalía General de la República, es que durante todo el proceso de esa plenaria hablaron y hablaron, ¿no?, que con esta reforma iban a conseguir finalmente erradicar la corrupción, como si la corrupción estuviera vinculada al grupo etario, es decir, cumplí 60 años y ya sos corrupto. Sí. Yo conozco gente muchísimo más joven, abogados, jueces suplentes, que no son corruptos o que son corruptos y tienen 30, 40 años. Es decir, no, la edad no es un no es el criterio para adecuado. Poder, eso por una parte y lo otro, en el caso del derecho, un juez mayor se le aprecia más o se le valora más porque la sabiduría y la experiencia que tiene, ¿no?, de estar resolviendo hace 20 años, hace 30 años procesos. Bueno, en Estados Unidos los jueces de la Corte Suprema son vitalicios, sí, correcto. Y aquí en teoría, pues los jueces eran vitalicios, pues, casi prácticamente es así. Y es precisamente para mantener la seguridad jurídica, mantener el trabajo, ¿no?, del tribunal, la estabilidad.
Pero hoy resulta pues que si ya tenés 60 años, pues no tenés derecho a la estabilidad laboral, sin tomar el tema de tu experiencia, ¿no? Bessy, este problema de la falta de depuración en el órgano judicial, viene, según lo entiendo yo, y me dice un poco, es que, digamos, la depuración tiene que hacerse entre los mismos jueces, es decir, hay jueces depurando jueces. Hay un área en la Corte Suprema de Justicia que se llama sección de investigación judicial, como está la sección de investigación profesional. No, correcto, pero esos reportes tienen que pasar por la sala, por corte plena, ¿no? Sí, los jueces tienen que pasar ahí el proceso, porque entonces ese solo, son jueces los que deben al final decidir si... Y probablemente ahí es donde se generan los números, ¿no? Y si vos tenés de padrino un juez que está ahí arriba, una magistrada o un magistrado que está ahí en el Olimpo, probablemente te consiga los 8 votos para que no te quiten tu magistratura, ¿verdad? Se ha dado y se conocen innumerables casos, no solo de jueces o magistrados que han sido protegidos por magistrados de la Corte, sino también incluso de abogados en el ejercicio libre que han sido protegidos desde las magistraturas de la Corte, ¿no? Para no ser suspendidos. Hay un caso famoso, ¿no? De un abogado que autorizó la salida de un menor con una firma que él dijo que se hacía en determinada fecha, cuando en esa fecha el padre del menor estaba en Qatar, ¿verdad? Y solo eso implicaría haberlo detenido, haberle quitado el notariado, haberle quitado la abogacía. Ahí sigue ejerciendo. Ahí sigue ejerciendo, tranquilamente. Entonces, es decir, hay una realidad de corrupción fuerte y terrible en el país, ¿no? Sí, claro, la corrupción es cultura. Entonces, digamos, si obviamos que definitivamente este criterio por edad no es el mejor, digamos, ¿qué hace falta entonces? ¿Cómo se logra esto? Si existe, digamos, ese círculo de protección. Debieron haber fortalecido el área de investigación profesional judicial, seguir el debido proceso, individualizar los casos, porque habida cuenta, no todos los jueces son corruptos. O sea, no podés caer en esa falacia de decir todos los jueces son corruptos. No es cierto. Como decir todos los policías son matarifes, o todos los fiscales son ineficientes, o en el Tribunal Supremo Electoral nadie trabaja, solo trabajan para el periodo electoral, o sea, es decir, para el periodo de las elecciones. Eso no es así. Hay que individualizar cada uno de los casos, darle su justa medida, darle sus castigos y remover a la gente, pero garantizando el debido proceso. Yo sé que la mayoría de gente le choca, le molesta y dice, ay, es que el debido proceso, que es engarroso, que es aquí, que sí, pero es que usted tiene que aprender a ponerse al revés. Va, no es ese juez, es a usted el que enchucharon. Y a usted no le están garantizando el juez natural, no le están garantizando el debido proceso, no le están garantizando al defensor, no le están garantizando nada. Tal vez en eso de lo que se trata, digamos, entonces, de remover obstáculos o interferencias en el debido proceso, ¿no? O agilizarle, porque en realidad esto se trata de pura burocracia. Si las investigaciones se hacen bien, si vos reforzás el equipo, si revisás las resoluciones, porque generalmente ahí te llevan pruebas de resoluciones mal fundadas. Y yo he visto resoluciones malísimamente mal fundadas. A ti te lo comentaba aquel artículo que escribía yo de la corrupción en los tribunales de familia en San Salvador. Yo estuve en esa audiencia donde el hombre estaba leyendo la resolución, que medicina legal decía que efectivamente la chica había sido golpeada, que había moretones, que efectivamente los niños y la chica, sus hijos y la muchacha tenían traumas postraumáticos de violencia intrafamiliar ejercida por parte del marido, y el hombre resolvió que, si bien es cierto, habían golpes y un trauma psicológico, no había sido intención del papá hacer eso. Y la intencionalidad es algo que no se valora en violencia intrafamiliar, porque, claro, o sea, ¿cómo vas a entrar yo a valorar como cuando te pasas llevando a alguien con un carro? Ese es asesino culposo, porque no era tu intención matar al cristiano, pero el que va y le pega a su esposa, el que va y le grita, es su intención golpearla y es su intención traumarla. No puede decir un juez lo contrario. Y yo he leído esas resoluciones. No, y ahí está el juececito ese, ahí sigue. Y no hay quien lo corrija, no hay quien lo suspenda. Y yo presenté, yo entregué ese proceso a la sección del notariado, a la sección de investigación judicial
en el periodo incluso de la sala 2009-2018, y ahí está dormido. Nunca le hicieron nada. Igual tengo otro juez allá en la zona de la Libertad de Paz, que la muchacha ha llegado golpeada todavía con los rasgos de los golpes en la cara, y el juez le dijo: mire, mamita, ¿no será que usted le contestó mal a su maridito y por eso le estrelló la cara contra la pared? Ay, Dios mío. Valórelo, si usted es la que está sin trabajo, él si lo mete preso lo va a dejar sin trabajo, ¿y quién le va a ayudar a usted después? Ese tipo de jueces tenemos aquí, y no necesito ejemplarizar más, basta con escuchar lo que dijo la fiscal con la cipota que fue acosada. Así son los jueces. Así hay muchos jueces aquí en este país, pero no son todos. Ese es el punto, no son todos. Y había que especificar quiénes son, llevarles el debido proceso. Así de fácil está de revisar las resoluciones y ver que están contrarias a derecho y vos puedes quitar a esos jueces. Pero no se ha querido hacer, no lo ha querido hacer nadie. Nadie, ningún gobierno, ni Arena, ni el Frente, menos. Teniendo los magistrados, porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son y han sido siempre cuotas partidarias. No debería de ser, pero lo han sido siempre. Aquí nosotros sabemos quiénes son cuota de qué partido. Hoy por hoy, pues lo que ha pasado es que al tener mayoría, el partido vinculado al presidente, pues si son del presidente o vinculados al presidente, las cuotas que se han metido. Ya no es el cuoteado que se hacía antes, de dos Arena, dos el Frente, uno Gana, o uno el Frente, uno Arena. Porque es así uno, como se han distribuido los votos siempre, en la Asamblea, ¿no? Siempre se los han distribuido. Así que decían, diputados, se alinearon los astros y logramos escoger los magistrados. ¿Cuál se alinearon? Ya se pusieron de acuerdo. Ya se repartieron. Ya se los repartieron. Así. Bueno, hoy se alinearon de otro modo los astros entonces, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es de que tanto se lo repitió sociedad civil, dejen de hacer eso, porque no toda la vida van a estar en el poder y la práctica que están haciendo les queda de lección a los que llegan. Pero bien, vea, ¿qué podemos hacer? No podemos llorar sobre la leche derramada, lo hecho está. Y la realidad del país es esta, ¿no? Unos procesos de formación de ley que pueden ser cuestionables, pueden tener toda la buena intención, pero son cuestionables. La entrada en vigencia de una moneda que no ha sido consultada, la aprobación de leyes que se hacen con dispensa de trámite, cuando la dispensa de trámite debe de ser la excepción y no la norma, y sobre todo con procesos de formación de ley importantísimos que te cambian el país. Sobre eso, ves, y precisamente muchas personas, pues incluso algunos invitados que hemos tenido aquí llaman la atención sobre eso, ¿no? O sea, no hay, además, digamos, para el caso de la resolución de la sala que habilita la reelección, o para la aprobación de esta ley que prácticamente expulsa a todos los jueces ya de 60 años, pareciera que no hay dónde recurrir. Entonces se habla, ¿no?, de recurrir a instancias internacionales, que corre Interamericana de Derechos Humanos y otro tipo de tribunales internacionales. Sí, lo que pasa ¿Qué se puede esperar de este tipo de procesos? Digamos que además son también larguísimos. Bueno, tener resoluciones como el caso de las hermanitas Serrano Cruz, que coordinaron el Estado salvadoreño, pero que a pesar de la condena no han cumplido la sentencia, ¿no?, del pedir disculpas, de generar las condiciones para reparar a la familia. Esa ha sido de las principales condenas que hemos tenido. La segunda condena ha sido la del ex magistrado Colindres, ¿no? Cuando lo quitaron, vea, allá en el 92, por ahí lo quitaron del Tribunal Supremo Electoral, y hace un año le dio la resolución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenía razón, pero como no lo puede reinstalar, vea, porque 20 años después salió la resolución. Sí. O sea, es decir, es bueno activar los organismos internacionales y para eso son, ¿no?, para activarse. Pero en realidad, si tú quieres cambiar la realidad de tu país y estás esperanzado en que otro de afuera te lo venga a cambiar, hijo, si ese es su desvelo, mejor acuéstense temprano, porque eso no va a pasar. Bessy, quiero aprovechar su presencia porque también tenemos que hablar sobre lo que pasa mañana, ¿no?, que es la llegada de la criptomoneda del Salvador. Y está el volcán de San Salvador. Y Dios mío. No sería raro, estamos en El Salvador, sabemos que nos... Que las desgracias nunca llegan solas. Sabemos que bueno, los temas políticos y sociales pues están completamente alborotados todo el tiempo y mezclados además. Pero, a ver, el uso de... yo quiero plantearle algo. Yo creo que el uso, digamos, de las transacciones digitales, que básicamente es lo que es un Bitcoin o una criptomoneda, ¿no?
el uso de un código, de la misma manera que tienen códigos los billetes, ¿verdad? El uso, ajá, de un código para que sirva de herramienta de traslado del valor, digamos, es una evolución natural en el mundo moderno que tenemos. Es decir, ha habido descentralizaciones, digamos, gracias al Internet, en muchas otras industrias. Para poner un ejemplo, la industria del espectáculo, ¿no? Esta apuesta, como se le ha llamado, que está haciendo el presidente, el gobierno, ¿no?, en general, ¿qué dudas debería despertarnos más allá, no nos despierta, no más allá del hecho de que se trata solo de algo nuevo? ¿Estaremos nada más resistiéndonos como por una reacción natural humana, ¿no?, de una resistencia al cambio, a lo desconocido? Bueno, ahí tiene mucha responsabilidad el gobierno. Han tenido tiempo para explicar qué es esta moneda, cómo se va a utilizar y cuáles son, uh-huh, los respaldos, y esa es parte de la transparencia, ¿verdad? Es decir, el ser humano, cuando no conoce algo, le tiene miedo. O sea, el desconocimiento te genera miedo inmediatamente, y lo que tenés miedo lo rechazás. Eso es parte de la naturaleza humana. Si vos no tenés la información adecuada, completa, que te permita tomar una decisión, obviamente vas a rechazar un cambio. Pues, para el caso de esta criptomoneda, la gente tiene en memoria, y no muy lejana, ¿no?, cuando hicieron la dolarización, que era una ley de bimonetarismo que se hace también y consulta hacia la población, porque tanto el dólar como esta, nada, nadie le han consultado si la quiere usar, qué piensa, qué opina, ¿no? Ni tampoco le explicaron bien. Fue de su papo, de un día para otro, que lo que costaba un colón terminó costando un dólar, y eran 8.75 de colón. O sea, fue un golpe fuerte a la economía. La gente pensó que ganaba 2.000 colones y que le iban a pagar 2.000 dólares, y no era, nada que ni ver. No fue así. Entonces, con esto de la criptomoneda, al tenerse poca información, al saber que hay una gran volatilidad, al saber de que hoy te entregan 100 dólares y en 2 horas esos 100 dólares bien son 50 o bien son 200 dólares. O sea, es decir, depende de esa volatilidad, y creo que a la gente no se le preguntó. Esta criptomoneda ya se usa aquí. Hay mucha gente que la tiene, pero a modo de inversión y especulación, ¿verdad? Porque hay gente que le gusta especular. Y yo conozco gente que compró criptomonedas cuando las criptomonedas valían 2.000, 3.000, 4.000 dólares cada una, ¿no? De estas del Bitcoin. Pero era para especular, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, si las compraste en 2.000 dólares y hoy valen 57.000, te has aplicado en tu negocio. Pero yo no me interesa estar en un mercado especulativo. A mí no me interesa estar especulando con mi salario, porque yo soy una persona responsable que jamás he agarrado mi salario y me he ido a un casino a apostarlo a ver si saco el dólar. Porque es casi hacer eso, porque es la comida de mis hijos, los gastos del mes, son mis responsabilidades. Y da la impresión de que este cambio, sin mucha consulta, te genera eso, no te obliga a entrar a un mercado especulativo. Habrá que ver cómo es que la gente logra reconciliar los niveles de ignorancia con el uso de las criptomonedas. Yo creo que sin duda tenemos que avanzar hacia adelante, ¿no? Y las tecnologías son, y el papel moneda va a terminar desapareciendo. Pero creo que los cambios no deberían de ser tan abruptos, y no deberían de ser inconsultos, y deberían de ser muchísimo más transparentes. Sobre todo por aquello del que el que nada debe, nada teme, ¿no? Entonces, mostrar las vísceras y ponerlas en la mesa y decir, bueno, estamos haciendo esto. Pero, a ver, yo entiendo la parte inconsultal, pero la parte que no entiendo del todo es qué beneficio vendría o se tendría de consultarle, digamos, en general al salvadoreño, un tema que de hecho todavía no entiende, digamos. Es importante porque, mira, la criptomoneda, como lo han dicho varios economistas, viene a ser una manera de desdolarización. ¿Por qué necesitamos desdolarización? Porque el país necesita tener política monetaria. Y política monetaria la vas a tener sí y solo si tenés moneda. El caso salvadoreño no es, porque la moneda no es nuestra. Nosotros compramos nuestros dólares a los Estados Unidos, y estos se compran con lingotes de oro que dicen que ya no hay, que Funes llevó los últimos, no sé yo. Eso, ¿verdad? Pero eso es lo que hay, y el gobierno quiere controlar parte de las variantes económicas, es controlar la política monetaria. Entonces, de esta manera pretenden hacer los ajustes. ¿Cómo? No sé, porque no hay información. ¿Qué tanto nos puede beneficiar? Bueno, como es un mercado especulativo,
Si la hace, no puede ir súper bien, pero si no, también nos puede llevar el tren, ¿verdad? En la colada. Y es bastante complicado, porque yo lo he dicho en varios foros y mucha gente se enoja conmigo, esto es una apuesta. Y como a toda apuesta en una ruleta rusa es, si gana se lo lleva todo, si pierde perdemos todo. Por eso precisamente debería de ser más claro el gobierno a través de sus diferentes agentes de cómo va a funcionar la moneda. Y creo que tiempo han tenido, ¿no?, para hacerlo. Pero yo no he visto una campaña que se haya dedicado a explicarte, ¿no?, a decirte, para que no tengas estos refrenos, ¿no? Y entonces diga, bueno, ni modo, eso es lo que hay. ¿Cómo interpreta usted la existencia en esta ley del Bitcoin, por ejemplo, de un artículo 7 que lo establece con obligatoriedad, y el artículo 12 o 13, no recuerdo bien en este momento, que dice que cuando el hecho es notorio de que alguien no puede o no sabe, pues no está obligado? Por eso es que te están dando $30 en la wallet. Porque si vos bajas la aplicación por los $30, la avaricia pasa a coste. Entonces ya tienen tus datos, vos vas al negocio y te dicen, no señora, si usted bajó la wallet, usted puede utilizar esta moneda. Por eso es de que la gente que les dice a ustedes, no miren, no bajen la wallet para que no tengan los datos. Y no es que sean los datos de tus fotos que les mandas sexy a tu novio del celular, que esas ahí están, sino los datos de que vos ya estás utilizando una app que trae esa tecnología. Vea, entonces ya no puedes negar y ya no puedes hablar del artículo 12, que se manifiesta el nivel de ignorancia del uso de la criptomoneda. Porque como la avaricia te hizo bajar la aplicación por $30, entonces sí podés, entonces sí vas a empezarla a utilizar. Me explico, es bien complicado, pues. O sea, no crean que el gancho de la nueva billetera que es estatal es porque sí, ya de por sí sabes que esos son fondos públicos que no son un regalo, nos pertenecen, pero tienen otra finalidad trasfondo, ¿no? De quitar esa barrera de que vos digas que no la puedes utilizar. Puede, o sea, si esa es la situación, ¿se resuelve entonces el tema con esta campaña de educación que ha mencionado? Debería de haber sido previa al ingreso en vigencia de la ley, pero ya a partir de mañana pues todos tenemos que por obligación aprender a utilizar la herramienta. Creo que como todo en la vida, el gran problema es hacerlo a chaleco y obligatorio. Ese tipo de cambios económicos valen la pena si él los hubiera explicado bien. O sea, ¿y cómo te venís a enterar de que vamos a tener Bitcoin? Porque él está en una conferencia, el presidente está en una conferencia fuera del país y les está contando a otro montón de cheles allá que vamos a tener esa moneda, y nosotros, ¿what? A nosotros no nos has contado. Es decir, eso es lo que desde sociedad civil se cuestiona, ¿no? Que la transparencia y el hablar y el dialogar con la población salvadoreña debió ser directa. No solo del mandatario, sino del resto de funcionarios que están vinculados a la utilización de la criptomoneda. Y que debieron hablarnos de los beneficios como de los problemas que podemos tener con claridad. Y si vos das una buena explicación y si vos le explicás a la gente, ya entonces ya le puedes preguntar a la gente que decida. Pero tomar vos la decisión por todos, solo porque sos un funcionario que has tenido un respaldo popular, pero tomar decisiones que van a afectar a toda la población y que no necesariamente toda la gente las apoya. La encuesta de la UCA ha sido bastante clara en los últimos datos que sacó con respecto a la Asamblea Legislativa. Tienen una buena nota porque 6 no es aplazado, es pasado. Está pasando, sí. Pero la gente está diciendo, miren, pregúntenos, vean. Y entonces se vuelve realidad lo que nosotros decíamos al principio antes de las elecciones, que yo te decía aquí en este mismo programa. Si es que aquí nadie ha votado por esos diputados, aquí Nayib Bukele corrió por 262 alcaldías y por 84 curules. Fue por él que se votó, no por ninguno de los que están ahí sentaditos, porque no fue porque yo confío en él, en fulano, melgano, sultano, no. Se confió en el presidente y el presidente dijo que quería a sus diputados y se los dieron. Como si quería a los alcaldes y se los dieron. El problema se da es que como se hizo ese voto de esa manera, ahí tenés el montón de alcaldes que lo que ha llegado es a subirse el salario. Ahí tenés diputados que hacen intervenciones que de verdad no aportan mucho a la discusión, y también tenés otros diputados que no saben ni leer números de corridito.
ya teníamos bastante con el diputado de Chalate, ¿verdad? El del PCN, que, sí, que se modificó el real para que no se leyeran las cifras de recorridito durante ese periodo, sino una por una, porque mi muchachito no podía leer. Entonces, es ves esas expresiones que se dan, ¿no? De altanería desde la Asamblea Legislativa, que no, al final no logra transformar realidades, porque la gente lo que quiere es cambiar su realidad. Entiendo. Bessy, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo y la verdad es que me sorprende. Necesitamos más patrocinio. Me sorprende porque siento que acabamos de empezar a conversar, pero ya se nos acabó el tiempo del programa. Creo que merece la pena, ¿no? Como usted dice, que todos estemos atentos y reflexionar tal vez un poco antes de tomar de bajar la aplicación. Antes de bajar la aplicación, investíguese, lea, que es lo que más infórmese. Cuesta en el paseo. Leer, no, leer e informarse, autoeducarse cuando no nos permiten de otro modo. Así es, y cuídese, pórtese bien. Cuídese usted también, Bessy, de nuevo gracias y por supuesto que ya la esperamos más adelante, cuando próxima, cuando nos pongamos de acuerdo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes también, amigos y amigas internautas. Pueden estar confiados que vamos a seguir en este esfuerzo por mantenerlos informados y llevarles opiniones y análisis, ¿no? Que nos ayuden a todos a tomar decisiones, a formar nuestro propio criterio, y queremos recordarles siempre: el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.